Hola amigos, bienvenidos nuevamente, estamos en esta sección de Entrenando en Casa. Desafortunadamente ya se nos avisó que los gimnasios, al menos en la Ciudad de México, no van a aperturar hasta septiembre, a menos que estés yendo a un gimnasio clandestino, lo cual está muy mal hecho. Pero para todos los demás que queremos hacer ejercicio, vamos a retomar estas clases de entrenamiento en casa para que tú puedas mantenerte saludable, mejorando tu condición y logrando tus objetivos con rutinas muy sencillas. Para que tú entiendas y veas por tus propios ojos que sí son rutinas muy sencillas, ya no voy a realizar solamente yo los ejercicios. Mi equipo se ha unido a esta nueva oleada de vamos a hacer ejercicio por nuestra salud. ¿Pero qué creen? Va a ser un paso muy complicado porque necesitamos trabajar muchísimo en nuestra disciplina. Pero de la mano contigo y de la mano de todo mi equipo, nos iremos paso a paso a alcanzar nuestros objetivos. Así que vamos a comenzar. Recuerda que si tú quieres entrenar con nosotros, lo único que necesitas hacer es dejar reproduciendo este video y yo te voy a llevar de la mano junto con Silverio a que realices el entrenamiento del día de hoy. Vamos a empezar con nuestro calentamiento de articulaciones. Recuerda que es muy importante para evitar que te vayas a lesionar. Vamos a comenzar con los movimientos articulares, todos en forma de bisagra, de arriba hacia abajo. Empezamos con cabeza. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diciendo que no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hombros, arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adelante y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subes y bajas brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Codos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muñecas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cintura. Arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cadera. 1 y 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al mismo tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tobillos. Al mismo tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listos? Muy bien. Ahora que terminamos con este calentamiento de articulaciones, vamos a pasar a hacer un ejercicio para elevar mi frecuencia cardíaca, para que se irriguen de sangre todos mis músculos y de esta forma pueda evitar lesionarme. Así que vamos a comenzar con un ligero movimiento de tobillos arriba y abajo. ¿Listo? ¡Vámonos! ¡Tiempo! Trata de no levantar mucho las puntas en este, recuerda que vamos siempre de menos a más, ¿ok? Una vez que ya hayamos completado esto, entonces ahora sí, empieza a levantar un poquito más y aléjate del piso. Eso es, levanta más, levanta más, levanta más esas rodillas. Vamos, 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 vamos. Levanta más, más rapidito, más rapidito. Es calentamiento. Bien, vamos, rodillas más arriba, más arriba, más arriba. Brazos aquí como si estuvieras corriendo. Eso, esfuérzate. Vamos, 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 vamos. Eso es. Muy bien. Ahora regresamos a paso yogi, pero tranquilito, tranquilito. Eso, bien, muy bien. ¿Listo? Recupérate.
y comenzamos a subir otra vez. Arriba, 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 no tanto, eso, ahí, manténlo, 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 seguido, 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 seguido. Vamos, manténlo, manténlo. Muy bien, continúa así. Recuerda inhalar por la nariz y exhalar por la boca. ¿Listo? Sube rodillas. Más arriba, dale, 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 dale. Manténlo, 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 manténlo. Eso es. Respira, respira. No olvides respirar. Listo, regresamos otra vez, normalito, tranquilito, inhala por la nariz, exhala por la boca. Muy bien, bien, eso es, así se hace. Muy bien, listo, empieza a subir un poquito más, un poquito más, un poquito más. Eso es, hazlo seguido, a esa misma altura, pero hazlo más seguidito. Eso, vamos. Recuerda tú en casa seguirme de la misma manera. Continúa las indicaciones como las estás siguiendo sin verlo. ¿Listos? Arriba, 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 rodillas, arriba, 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 arriba. Eso es, con todo, con todo, con todo, con todo. Muy bien, 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 bien. Dale, 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 dale. Arriba, 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 arriba. Mueve tus brazos, mueve tus brazos. Es como si estuvieras trotando. Mueve tus brazos. Eso es, aflójate, aflójate, aflójate. Bien, regresa otra vez, normalito, recupera, inhala por la nariz, exhala por la boca, vámonos, eso es, bien, 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 empezamos a subir otra vez las piernitas, un poquito más y más seguido, un poquito más y más seguido, eso es, listo, con todo, vamos, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, dale, 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 dale. Vámonos, 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 mueve los brazos, mueve los brazos. Estás corriendo, estás corriendo, estás corriendo, mueve los brazos, mueve los brazos. Vamos, 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 vamos. ¿Listo? Respira, eso es. 3 minutitos de calentamiento bastante buenos. Respira, inhala por la nariz, exhala por la boca. Vamos a hacer un tipo de inspiración donde inhalas y exhalas. Nuevamente, inhala, exhala. Empiezas a recuperar este control de tu respiración poco a poco. Inhala profundo, mantienes un segundito, 2 segunditos y exhalas. Entre más profundas sean tus respiraciones, más rápido te vas a recuperar. ¿Listo? Para ese momento, ya debiste haber recuperado. ¿Cómo te sientes? Bien, pues eso es todo. Vamos a comenzar, recuerda, ese acondicionamiento físico general. Entonces vamos de arriba hacia abajo. ¿Listos? Vamos a comenzar con sentadillas. Pies a la anchura de mis hombros. Alineados mis pies perpendiculares. Espalda recta. Brazos hacia el frente para asegurarme que mi espalda se mantenga recta en todo el rango de movimiento. Voy a bajar y voy 1. Ahora doy un paso hacia el frente. 2. Doy el paso con el otro pie. 3. Y regreso a hacer sentadilla. Utiliza las líneas del suelo para que siempre mantengas tus pies en su mismo carril. Recuerda, el pie totalmente recto. Empezamos. Tiempo, baja, 1, eso, 2, recuerda, ambas rodillas deben de formar un ángulo de 90 grados, eso es, ahí, eso es, baja, flexiona esta de aquí, eso es, enderezate, muy bien, cambia, flexiona la rodilla de atrás, no olvides flexionarla, regresa, no des el paso tan alargado para que no se te quede estirado el pie de atrás. Vamos, ahí, eso es, flexiona, regresa, otra vez, flexiona, regresa, y luego, eso es, ¿listo? Vamos, dale, bien, 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 eso es, al mismo tiempo, eso, vamos, recuerda que es sentadilla, desplante, sentadilla, desplante, bien, bien, eso es, sentadilla, vámonos, desplante, regresa, desplante, eso es, regresa,
Y sentadilla, muy bien, otra vez. Desplante. Regresa. Desplante. Eso es. Con eso vamos a terminar. Respira. Recupera tu aliento en esta. Ok. Vamos a hacer un poquito de abdomen, por lo cual vamos a necesitar un tapete. ¿Listos? Vamos a comenzar ahora entonces en el tapete, acostaditos, boca arriba, con las abdominales más sencillas que había así por haber. Hazte más para abajo, flexiona tus rodillas, acuéstate, que tu cuerpo y tu cabeza queden adentro del tapete. Eso es, rodillas flexionadas, flexionadas más. Eso es, junta tus rodillas. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vas a colocar tus manos aquí en la frente, tu barbilla pegada al pecho, y vamos a elevar nuestro tórax. Únicamente la flexión del tórax, exactamente. Toda la fuerza debe ir aquí. ¿Listo? Baja completamente, ¿ok? Se estira completo, flexiona. Más. Ahí, regresa. ¿Listos? Vamos a comenzar con este sencillo ejercicio. ¿Listo? Vamos, tiempo. Arriba. Dale. Uno. Baja. Dos. Baja. Tres. Baja. Cuatro. Baja. Cinco. Baja. Seis. Baja. Siete. Baja. Eso es, dale. 8. Muy bien. Baja. 9. Baja. 10. Baja. Eso es, vamos. 11. Baja. 12. Baja. 13. Baja. A esta velocidad lo tienen que ir haciendo todos. 14. Baja. 15. Baja. 16. Baja. 17. Baja. 18. Baja. 19. Baja. 20. Baja. 21. Baja. 22. Con fuerza, eso es. Baja. 23. Manténlo. Eso es, baja. 24. Baja. 25. Baja. 26. Vamos, 4 más, baja. 27. Vamos, si se puede, abajo. 28. Baja. 29. Baja. 30. Aprieta. Abajo. Bien. Para este momento tomamos un minuto de descanso. Recuerda, nervios de acero. Vamos a pasar a hacer lagartijas. Entonces, nos vamos a acostar boca abajo. Nos vamos a colocar, muy importante, como es un ejercicio de lagartijas que va enfocado hacia los pectorales, yo necesito hacer mi rango de movimiento abierto. Yo no puedo pegar mis codos y tampoco puedo poner las manos juntas, porque al hacerlo de esta manera, lo único que voy a provocar es que voy a estimular más el tríceps que el pectoral. Incluso podría estar inactivando el músculo pectoral. Por eso lo vamos a hacer en esta posición. Coloco mis manos ligeramente más aperturado que la anchura de mis hombros. Ahora, mi cuerpo lo hago hacia adelante y ahí voy a bajar. ¿Listos? Y comenzamos. Abajo, dale. Despacio. Sube. Baja. Sube. Muy bien. Otra vez. Baja. Sube. Bien ejecutado. Muy bien. Baja. Sube. Endereza tu cabeza, que tu cabeza no se mueva. Baja. Sube, ok. Si tú te llegas a cansar, como lo acaba de hacer Silverio, coloca tus rodillas en el suelo, no pasa nada. Recuerda, estás empezando, así que vamos, baja, sube, baja, sube, bien, otra vez, baja,
sube, trata de mantenerlo, baja, sube, bien, otra vez, baja, sube, listo, baja, sube, baja, sube, muy bien, hasta ahí, nos vamos a detener y vamos a hacer lagartijas para tríceps, ok. Entonces, como vamos a hacer estas lagartijas para tríceps, ahora sí vamos a colocar nuestros brazos a la anchura de los hombros para que la flexión se haga con los codos pegados al cuerpo y el estímulo completamente lo reciba el tríceps. ¿Listo? Bajamos. No, los codos pegados al cuerpo. Codos pegados al cuerpo. Cuando bajes, pega más. Cuando bajes, tienes que bajar así. Ah, ¿así? ¿Lo sientes igual que como yo te dije? No. ¿Entonces? No entiendo. Ok. ¿Qué es lo que vas a hacer? Aquí colocas tu codo. Tu codo lo rotas hacia atrás y pegas de esta manera. ¿Ya lo viste? Ahora el brazo, el otro brazo acomódalo igual. Sí. Ajá. Eso es. ¿Listos? Comenzamos. Abajo y arriba. Muy bien. Abajo y arriba. Vamos, vamos, vamos. Todo el estímulo para tríceps. Baja. Sube. Hasta ahí. No estiras por completo los codos. Baja. A la hora que tú estiras por completo los codos, bloqueas la articulación. Sube. Y entonces rompes el estímulo. Baja. No bloquees los codos, baja, 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 sube, baja, sube, otra vez, bien, vas mejorando la técnica, hasta ahí, no estires por completo, vamos, baja otra vez, sube, hasta ahí, baja, sube, baja y sube, último, muy bien, con eso vamos a terminar, ¿listo? Ahora bien, recuerda que estos entrenamientos nos van a ir ayudando a que nosotros retomemos toda nuestra movilidad, nuestra condición y demás habilidades que vamos a ir adquiriendo con esta rutina, pero no todos lo vamos a poder hacer de la misma manera. Como se pueden dar cuenta, Silverio ya está fundido. Y no está mal, es la primera vez que él está empezando a tener contacto con el ejercicio. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí en este momento. Únicamente va a realizar un entrenamiento cardiovascular que va a durar otros 3 minutitos para que él se vuelva a enfriar y después vamos a hacer los estiramientos. Tú en casa puedes hacer un entrenamiento cardiovascular de más tiempo. Puede ser de 10, de 15, de 20 minutitos para que completes la sesión del entrenamiento del día de hoy. Nos vemos en el próximo entrenamiento y no olvides, todo esto se trata de mantenernos saludables y mantenernos activos. Un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo video.